No, ¿qué va a ser? Conversamos con Hugo Magnate Segarra. No cree que estamos filmando, pero es filmación de Hugo. Antes habían cámaras muy grandes, ¿no? Pero claro, ¿qué va a ser filmación? No creo. Bueno, sea lo que sea, don Hugo, buenos días. ¿Cómo se hace? Buenos días. ¿Qué tal, don Hugo? Lo hemos sorprendido en la mañana hoy día, después de nuestra edición periodística. ¿Qué tal? ¿Cómo ve Huancané? Ya lo veo huancaneño usted. Ya, usted se queda en Huancané. Usted ya no vuelve a Camaná. Sí, va de vez en cuando, pero ya huancaneño. Claro, voy de visita. Iría de visita. Estaba en Lima también recientemente. Voy y vuelvo, ¿no? Y Huancané, pues, es un lugar para mí muy, muy bueno. ¿Por qué decidió quedarse en Huancané, don Hugo, teniendo su origen en Camaná? Bueno, primero porque Huancané, el clima de Huancané me agrada. Le cae bien, le asienta bien. Perfecto, para mi salud. Para mucha gente es Arequipa el clima. No, Arequipa cuando se nubla, lo mismo Camaná, no hay sol, todo está nublado. No, en cambio aquí puede hacer frío, aparece el sol limpio. El clima, lo siento, el clima bueno para mí, ¿no? Sobre todo el agua de Huancané. Sí, 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 y el aire parece que fuera más delgadito. Y el aire, el ambiente en Lima, en Arequipa, es como un cartón, algo grueso, algo duro, ¿no? En cambio aquí delgadito, uno sale a trotar, qué fresco, qué... ¿Usted se queda en Huancané y muere en Huancané? Sí, yo voy a estar aquí hasta que Dios quiera, pues, ¿no? Qué bien, Hugo. O sea, usted decidió quedarse. Usted llegó a Huancané, fue alcalde de Huancané y hoy se queda en Huancané ya. Sí. O sea, ya se enamora de Huancané. Sí, sí. No siendo huancaneño. Sí, pues. ¿Y qué se siente ser de otro sitio y adentrarse a la costumbre de Huancané, don Hugo? Bueno, primero que hay, ¿qué te digo? La vida, ¿no? Yo tuve un compromiso, falleció mi esposa, y aparte de eso he tenido compromiso también con el pueblo, con la provincia, ¿no? De hacer que la provincia desarrolle, tenga oportunidad, y vemos que Huancané, bueno, ha ido avanzando lentamente, pero yo creo que ya está donde debe estar, pero sin embargo necesita la fuerza de sus autoridades, no solamente el alcalde, sino todos. Aquí ya tenemos fiscales, abogados, jueces, en fin, que también ellos, por trabajar aquí en Huancané, demuestren su amor a Huancané, y con la opinión de ellos, con la presencia de ellos, se promueve el desarrollo, es importante. Y esto por cosas simples, ¿no? El protocolo, por ejemplo, los izamientos deberían estar el juez o la jueza, si es jueza, deberían estar todas las autoridades, el director de la UGEL, tantas autoridades, los abogados, los representantes de los abogados. Y esa acción, la presencia de esas autoridades, hace que los demás, los que vemos, los que vivimos aquí en Huancané, ¿no? Incluso la difusión que se haga, la presencia, eso hace también el desarrollo, motiva que las personas, ¿no?, tengan interés y puedan colaborar, participar, sentirse bien, hacer que el pueblo tenga salud y se desarrolle, pues, ¿no? Claro. Pero abandonar, no cumplir con las funciones, las misas, por ejemplo, en las misas importantes deberían estar tantas autoridades que hay, todas ahí en el primer, segundo y tercer, yo creo que hasta cuatro bancos llenarían si van todas las autoridades, todos los jefes de todas las instituciones, y tendríamos una presencia, ¿no?, que le da cuerpo, le da alma al pueblo, ¿no? Es decir, necesitamos la participación de todos. Pero no están participando. No están participando, pues yo no sé. Hay que rescatar, espero que estén escuchando, y lo estoy haciendo con mucha sinceridad, sin apasionamiento, sin hacer daño a nadie, sino que, a ver, piénsenlo profundamente, ¿no? Que estén las autoridades presentes y que participen en las actividades donde los convocan. Don Hugo, Huancané necesita el despegue correspondiente, porque provincias parecidas a Huancané, cercanas a Huancané, están desarrollando más. Caso de Mo y caso de Putina. Y un poco más lejos, Ilave, por ejemplo, Yunguyo. Y usted visita esas ciudades, están más desarrolladas.
Empujemos el carro del desarrollo, don Hugo. Usted fue alcalde. Sí. Y cuando fue alcalde usted, me imagino que usted entró con la mentalidad de engrandecer a Huancané, ¿o no? Me imagino que ese es el pensamiento de un alcalde. Así es, porque lo primero que yo pensé, ¿no? No había televisión. Bueno, en algún momento yo voy a dejar de ser alcalde. Claro. Y me voy a quedar en Huancané. Si me voy a quedar en Huancané, tengo que tener televisión. Tengo que tener radio, tengo que tener carretera asfaltada, tiene que haber luz porque necesitamos para vivir bien, ¿no es cierto? Ajá. Y se pensó de esa manera y las cosas fueron saliendo. ¿Los regidores lo apoyaron? Sí, sí, sí. ¿No faltó siempre uno de oposición? Claro, siempre había. Y había, tú recuerdas, con bastante intensidad también, ¿no? Porque sí, sí, sí. Esa época todavía no había mucha oposición de la radio, recién estaba en ciernes, pero claro, ya ahora estamos en pleno siglo XX donde hay medios de comunicación. Claro, ahora sí el periodismo, la radio está funcionando con mayor fuerza, pero como tú dices, en ese tiempo no había. Y el único medio era Radio Huancané. Sí, usted la trajo, ¿no? Sí, pues. Sí, pero sí. Quien la mal utilizó fue el siguiente alcalde de Hugo. Sí, pues, qué barbaridad, ¿no? Pero en fin, ahí estamos. Ahora estamos en pleno siglo XXI, se habló mucho de que el siglo XXI iba a cambiar y los alcaldes que entren a gobernar un pueblo venían precedidos ya de estudios, de grados y títulos, pero parece que eso no ha resultado, don Hugo, ¿o me equivoco? ¿Es necesario que un alcalde tenga los grados y los niveles correspondientes? Claro, tiene que prepararse, sí, tiene que tener claro. Estudios... Pero eso es importante para un alcalde, en el caso de Huancané, por ejemplo. Mira, hemos tenido a Choquehuanca con 4 títulos, pero el pueblo lo ha objetado. Claro, es que la vocación, porque yo puedo tener todos los títulos, puedo tener doctorados, ser magíster, tener licenciaturas, todo lo, ¿no? Tener todas las profesiones que tenga, pero no sé administrar, no sé aplicar lo que yo he aprendido, la información que tengo en una determinada institución, no me sirve de nada. Y todavía, si no tengo interés, amor por el lugar, o sea, un amor especial, un cariño especial por la institución o la tierra en que yo me encuentro y voy a trabajar por ella, no me sirve de nada. De nada, ¿no? Ahora, analizando a nuestro alcalde, Efraín Vilca Cayata, que viene de Taraco, no es de Huancané, creo que esta es una de las pocas veces que uno que viene de distritos es alcalde de Huancané. Es una de las primeras veces, yo creo, ¿no? Hágame un análisis. En estos 2 años de gestión, ¿cómo lo usted ha visto? Y luego, para proponer soluciones, alternativas, ¿cómo lo ve usted al alcalde Efraín Vilca Cayata? ¿De qué adolece? Hablemos de la parte, de repente, cuando hablamos de FOD, hablamos de las debilidades, a ver. Sí, pues, bueno. ¿Qué le está faltando al alcalde? Te digo con sinceridad que yo no he conversado hasta el momento, no nada, he tenido un nunca. Diálogo. No. ¿Tampoco le ha llamado, le ha convocado? No. No, creo que no, que yo recuerde, no. Ni siquiera me, por supuesto, ¿no? Que debería suceder eso también, ¿no? Acercarse, yo creo que no hay ningún problema. Es decir, yo la verdad que no necesito ninguna, no, digamos. Ni una invitación. Claro. Yo podría acercarme a él si él no se acerca por el interés de la ciudad, ¿no? Del pueblo. Pero a veces no tiene tiempo, ¿no? A ver, hablemos de David. ¿Qué ha usted notado, don Hugo? ¿Qué le comenta a la gente? ¿Qué usted ha visto acá? Usted está todos los días, usted está en el día a día en Huancané. ¿Cuál es el problema del alcalde? Sí, bueno, yo veo una cosa, no sé. Parece que él está detrás de cómo llevarse bien con determinadas personas, ya que Huancané está desorganizado, pero no hay liderazgo, ¿no? Y irles solucionándoles de alguna manera los problemas económicos de las personas mediante los trabajos que les da, ¿no? Y parece que las familias se están rotando, ¿no? Es lo que me he dado cuenta, rotan. Están 3 meses, luego viene otro grupo, están 3 meses, viene otro grupo, están 3 meses y viene otro grupo. Me refiero a los trabajos que no, donde no hay nombrados, en fin. Y tiene, creo, una cierta habilidad de ir anulando las protestas, porque son familias grandes, me imagino yo, ¿no? Entonces, y como el pueblo está desorganizado, entonces se calman, ¿no? Es como si calmaran a las personas
Y también cuando sale a las comunidades y parcialidades, parece que ahí hace algunas cosas, porque si no las hiciera, parece que ahí está. Yo no estoy interesado en preguntar qué es lo que está haciendo en las comunidades y parcialidades, porque si él está haciendo algo, entonces controla de alguna manera de que Huancané como ciudad esté como esté, porque yo la veo a la ciudad bien abandonada. Y si los hay varios que vienen de comunidades los domingos, los jueves, y deberían venir a una ciudad agradable, bonita, que tenga todas las condiciones para ellos, para que ellos sean bien, o sea, tengan a dónde ir, un buen mercado, ¿no es cierto? Un buen mercado, buenos lugares públicos. Bonitas calles por donde caminar. Exacto, parques. Parques bonitos. Miradores. Miradores, donde sentarse, en fin, donde estar un buen rato, pasar un buen rato, porque están viniendo del campo a la ciudad. Entonces las comunidades y parcialidades, los líderes ahí deberían decirle al alcalde, ¿no? Bueno, ya pues, los 2 años que le quedan, dedíquese a la ciudad, a ver qué hace por la ciudad. Y deje a la ciudad bien, pues, ¿no? Y que ha tenido una oportunidad de hacer cosas y parece, la verdad que yo no veo algo que impacte, ¿no? Por ejemplo, yo pongo un ejemplo. A ver. Huancané no tenía luz. Y vino la luz. Pa, impactó, pues, hay luz. Y no había televisión. No había televisión. Ahí está, pues, hay canales, hay todo. O sea, se hace gestión. La carretera era de tierra. Era de tierra. Ahí está la carretera, impactable. Asaltada. No habían parques, ahí están los parques. ¿Qué debe hacer el alcalde para que impacte? ¿Qué obra considera usted que es impactante para Huancané? Un terminal bien amplio, pero que se necesita también, pues, ¿no? Dinero, ¿no? Para financiar. ¿Me repite? ¿Un terminal? Un terminal. Claro, porque no, necesitamos terminal. Vemos combis por todo lado. Hay paraderos por todo lado. Usted baja por aquí, por Ayacucho, por Girón Lima, y encuentra paraderos distribuidos, y bueno, eso no es correcto, y eso, esa desorganización crea también problemas, ¿no? ¿No? Influye, y todo, bueno, es una muestra de, primero ordenemos las cosas, ¿no? Entonces claro. Se necesita un terminal. Perfecto, es su idea, ¿no? Sí. Ya, interesante. Nada más con esa, yo veo coliseo abandonado, don Hugo. También el coliseo tienen que terminarlo, es un coliseo que se debe terminar con todo, ¿no? Con todas las facilidades que pueda brindar a los que vayan ahí cuando hayan actividades. Tienen que terminar ese coliseo. Uh-huh. Sí. Ahora, el agua que apenas tenemos. El agua también, claro. Fíjate, hay para acá, viendo de frente a Toma. No, hay un lugar donde también hay un ojo de agua grande, más grande que el de Cuyuraya. ¿Un toma? Pues acá cerquita. ¿O está usted diciendo no, el de Huancho, más al fondo, de Chupaya? Más al fondo, pasando la escuela. Hay una escuela al fondo, un colegio y una escuela. ¿Cómo se llama? ¿La cancha Cacruz? No, pasando de frente al fondo. ¿Quisuarani? No es Quisuarani. ¿Es acá cerca? Hay un colegio, sí, cerca al frente. Ya. ¿Cómo se llama este colegio? ¿Cuál colegio nacional de Cuyuraya? Donde antes funcionaba un núcleo educativo. No, por aquí cerca. Pero al margen de ello, don Hugo, ¿por qué no tenemos agua, pues? Es que es cuestión de gestión, de conversar, de dialogar, acercarse, conversar con las personas. Y, si incluso el actual presidente, ¿no? Con todos los errores que tiene, él ha dicho que va a apoyar agua y desagüe para todos. Entonces aprovechemos esa situación. Mira, en la época de la García, agua para todos. Ahora PPK dice, puto, necesita agua. Pero algunos desgraciadamente dicen que no necesita agua Huancané. Dicen, suficiente con lo que tienen. Si tienen 4 horas, ¿para qué más? ¿Para qué quieren 24 horas? ¿Cuánto, a su casa cuántas horas llega agua? 2 horas, creo, y algunas veces cortan. Entonces... Si llega a las 24 horas, pues ya uno se adecua, pues no, dice, bueno, ya corto esto, ya no voy para, tendré ese pomo que se pone arriba para reservar agua. Bueno, esto lo controlaré de alguna manera y uno se va adecuando y el agua que funcione como debe funcionar las 24 horas del día y que Huancané ya necesita, ¿no? Uh-huh. Y poder, ¿usted cree que esos aspectos debe ejecutar el alcalde? Claro, por lo menos dejar ya en inicio, ¿no? Ya empecé. Ya se va a hacer, lo he hecho, hemos logrado la gestión y esto se va a hacer tal fecha, tal año. Perfecto. ¿Usted cree que lo haga? Ya no tiene tiempo, creo yo.
Es decir, ya no tiene tiempo, porque en 2 años es muy difícil. Cuando te quedan 2 años ya no... ¿Qué podrías hacer? Ahora hay un plan estratégico de desarrollo. Sí, sí. Que debió respetarse. Lo han renovado recientemente, creo. Y yo estaba por ir a ver si me dan el ejemplar, ¿no? Y seguir pues ese plan estratégico. Ese plan estratégico, se debería considerar en las reuniones que tienen para priorizar obras, ¿cómo le llaman? Sí, el plan estratégico al 2020, me parece. Con la participación del pueblo. Ahí en esas reuniones, aquí está el plan. Esto es lo que se ha priorizado. ¿Dónde podría encajar lo que usted está pidiendo dentro de este plan? Porque tenemos que seguir el plan estratégico, porque si es estratégico y cumplimos, va a lograr el desarrollo Huancanoipo. Los regidores, ¿qué sabe usted de ellos? También que es importante, ¿no? Los regidores deberían interesarse. No es cuestión de que, bueno, llegué y terminó, y bueno, a vivir mi vida, ¿no? A sonreír. Pero que, ¿cómo queda la conciencia? Es decir, se trabajó, tuviste la oportunidad de hacer, de dar una opinión, de apoyar, porque las reuniones no solamente son para fiscalizar, también es para apoyar, dar una opinión, priorizar, ¿no? Algún proyecto, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues, a que actúe el alcalde, ¿no? Es decir, hay varias cosas que para precisar. En resumen, yo diría que ha pasado un alcalde más, ¿no? Sí. Claro, pero todavía tiene 2 años. Tiene 2 años. Veremos si salva la, si pone algún gol, ¿no? Hablando deportivamente, ¿no? Uh-huh. Porque los goles que hemos puesto nosotros, el profesor está hablando, a ver qué dice su gestión. El gol que hemos puesto fue la carretera asfaltada, gestión, no es nuestra obra, pero hicimos una gestión. Claro. ¿No? Los parques que están bonitos ahí, el Parque Mariátegui, que hasta ahora se sostiene, está perfecto, muy bonito. La televisión, la radio, bus. Es decir, ahí están las cosas y la luz, ¿no? La luz de gestión y participación también del pueblo organizado, que esa es la añoranza que tenemos, que el pueblo se organice, que esté bien organizado. Esa es la diferencia de la población civil, don Hugo. Antes el pueblo estaba organizado, hoy parece que no está organizado. Sí, pues parece que ni siquiera tiene interés en el desarrollo de Huancanoipo. Lo que tienen interés es de que a ver si me colocan este mes que sale el grupo, me colocan a mí también y pueda trabajar. Pensando solo en tener una oportunidad, que está bien, ¿no? Pero el municipio no es el único lugar donde se pueda trabajar. Hay otras instituciones, otros lugares donde podemos trabajar. Entonces, y dejar espacio para que el alcalde no esté preocupando quién entra después, qué grupo viene, qué otro grupo viene, en lugar de estar pensando eso, qué obra empezamos, cómo estamos haciéndolo, y que todos participen. Y que todos los trabajadores se enteren, esto es lo que he priorizado para este año. Todos trabajemos pensando en eso. Y que todos tengan interés y que pregunten qué problema, si va bien, cuánto se está invirtiendo, cómo se está haciendo, qué empresa está trabajando, en fin, ¿no? Uh-huh. Es decir, el mundo está hecho así, ahí se ha avanzado y estamos en eso. Ya ves, Hugo, hemos conversado sin querer queriendo, usted no sí, quería conversar, porque, pero sí, mira, ya estamos sobre los 18 minutos y queda corto. Sí, pues, seguiremos conversando otra vez, don Hugo. Esta es la primera parte en televisión. En la próxima lo voy a invitar al canal, ¿le parece? Ya, pero es cierto que este es para televisión, está grabado. Véalo usted, don Hugo. Un saludo, un abrazo para todos en todo caso, ya que estén bien. Felicidades, gracias. Muchas gracias.